Diga. Estás muerto, tío. Aprovecha los últimos 5 minutos de vida que te quedan. Estás muerto. Muerto. ¿Quién es? Andy, se te va la olla, tío. A ti se te va a ir. Reza, fúmate un cigarro. O hazte tu puta última paja. Y no intentes escapar. Porque cada minuto que me hagas perder, te lo voy a cobrar en sufrimiento. Te quedan 15 segundos para empezar tu cuenta particular de sufrimiento. 10 segundos. Cojones tienes, eso seguro. ¿Qué desea? Tu vida, está claro. Pase y discutimos tranquilamente el asunto. Detrás tuyo. Yo soy Alex. ¿Usted? ¡Yo soy la muerte! ¿Quiere tomar algo? Lo dicho. Cojones. Joder, unos cojones de verdad es lo que tienes. Que si quiero tomar algo. A ti te voy a tomar. Perdona si te molesto, pero me moriré por algo. No va a ser por la cara. Mira, chaval, me caes bien y te responderé. Total, hacía 500 años que no hablaba con un ser vivo. Resulta que tú no tendrías que estar aquí. Sabes, alguien la cagó. ¿Recuerdas el día que rompiste un cristal de un puñetazo? Sí, el día que te hiciste esa cicatriz. Pues uno de esos cristales se te tendría que haber clavado en el cuello y tendrías que haber muerto desangrado. Pero alguien la cagó bien cagada. Ahora por fin se ha arreglado el papeleo y aquí estoy. Pero vamos a ver. ¿Qué quieres ver, chaval? Has estado 6 años de más, no te quejarás. Pero esto no tiene sentido. Si me salvé, me salvé. Eso pasó, esquivé el cristal, nadie hizo nada, yo me salvé. De eso nada. Si tu destino marca una fecha y tú te la saltas, ya no tienes día escrito, no sabemos cuándo morirás. No puedes elegir tú el día de tu muerte. Eso está programado. ¿Pero qué te has pensado que es esto? El cosmos ha de tener un orden, una administración exacta. Pues yo, la verdad, no veo mucha exactitud. Más bien todo lo contrario. 6 años de papeleos. Además, ¿a ti qué más te da? Di que no me has encontrado y entre tú y yo quedamos en una fecha para mi muerte. Si han pasado 6 años, ¿qué más da que pasen 30 o 40? Así sería exacto, tendría una fecha y todo estaría en orden. ¿Me estás diciendo que quedemos en una fecha y que cuando llegue morirás? ¿Te crees que soy imbécil? Mira, el 3 de septiembre de 2037 moriré. Te doy mi palabra, que junto con mis cojones es lo único que tengo. No, no y no. No es solo eso. ¿Y si antes tienes un accidente? Tus papeles no coincidirían, no serían válidos. Y eso no puede ser. Me caes bien, pero no puede ser. ¿Te va el juego? ¿Cómo? El juego, las apuestas, si te gusta jugar. ¿Póker? Nos lo jugamos. ¿Qué te parece? Por lo menos darle un poco de emoción. Lo que haces debe ser aburrido, ¿no? ¿Estás retando a la muerte a una partida de póker? Si prefieres ajedrez. Póker está bien. Thank you.
Una carta. Yo quiero tres. Póker. Póker de nueves. ¿Eres capaz de superarlo? Porque creo que me vas a tener que acompañar. Póker de jotas. Póker. Póker de jotas, ¿eh? Cojones y suerte. Un chaval con cojones y suerte. Bueno, te acabas de convertir en el primer ser humano que conoce su fecha de defunción. No me falles. Ni se te ocurra fallarme. El 3 de septiembre de 2037 al mediodía. No hay problema. Seré puntual. Tienes mi palabra. Can I?